Good evening and welcome to you all. That's about what I'm going to say in English tonight. So, bienvenidos. Es para nosotros un placer tenerlos aquí esta noche. Mi nombre es Cristina Eguizábal. Yo soy la directora de LAC, de Latin America and Caribbean Center, aquí en FIU. Y como ustedes saben, el Instituto de Estudios Cubanos está bajo el paraguas del centro que yo dirijo. Es para nosotros un placer tener de nuevo aquí a nuestro amigo Rafael Rojas, conocido por todos ustedes. Rafael, como ustedes saben, es historiador y ensayista de origen cubano, radicado en México desde hace varios años. Es un prolífico autor, quien ha escrito mucho sobre todo sobre el tema de la historia intelectual y política de México y de Cuba, pero más en general de América Latina. Entre sus libros se destacan José Martí, La invención de Cuba, Cuba mexicana, historia de una anexión imposible, que obtuvo el premio Matías Romero, La escritura de la independencia y el surgimiento de la opinión pública en México, Tumbas sin sosiego, revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano, que obtuvo el premio Anagrama en el 2006, Motivos de Ateneo, Patria y Nación a la Historia Intelectual de Cuba, del 2008 y del 2009, hace dos años, Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución de Hispanoamérica, que obtuvo el primer premio de ensayo Isabel de Polanco. O sea, no solo escribe mucho, sino que escribe muy, muy bien y es reconocido por ello. Rafael es coautor del libro El Otro Paredón, que presentamos aquí en la universidad en el pasado junio, y Rafael debía acompañarnos, pero al final no pudo venir. Ahora ha tenido la gentileza de venir a compartirnos algunas ideas sobre el estudio que viene realizando sobre la Constitución cubana actualmente vigente y su análisis sobre la potencialidad que esta ofrecería para acomodar cambios conducentes a una futura transición democrática. Será también igualmente interesante oír sus reflexiones sobre otras constituciones latinoamericanas, incluyendo algunas de los países del ALBA, la Alianza Bolivariana liderada por el presidente Chávez de Venezuela. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Rafael y otra vez la bienvenida.